saludo, mi gente, saludo. Grato placer saludarle nuevamente. Bueno, mi gente, como ven en esta ocasión, tocando la bachata Elizabeth de José Manuel el Sultán. Bueno, mi gente, vamos a enseñarle a tocar esta bachata para que así la incluyan en su repertorio. Así que no queremos excusa de que, tóquenme la bachata Elizabeth y que no se la sepan. Bueno, mi gente, como ven aquí, estamos tocando. Empezamos a tocar en la posición de mi menor, que vendría siendo aquí. Como estamos tocado, transportado en el traste 3, vendría siendo un sol menor, que es esto. Sol menor, como le tenemos el capodastro aquí en el 3, ya entonces lo convertimos solamente en posición de mi menor, pero siempre será un sol menor. Tengan eso pendiente. Bueno, la segunda guitarra también está tocada aquí en el mismo sol menor. Así que, si hay alguien que lo quiere tocar así natural, sol menor normal, ya ese sería un gusto suyo. Pero para que toque libremente, sin muchas dificultades en los tonos, lo coloque en el 3 y ya posición de mi menor. Ojo aquí. Lo que es el requinto cuando empieza tocando en posición de mi menor, pero cuando ya se va a la parte del canto, ya entonces entra tocando aquí en do menor, pero aquí como tengo el capodastro vendría siendo entonces posición solamente de la menor. Cuando hace esto, termina, como vieron, la posición de la menor. Entonces, otros brazos quisiera, vieron, posición de entonces ya aquí sería la tónica para el canto, posición de la menor y entonces posición de mi. Haciendo un fa menor. De ahí es sumamente fácil. Bueno, como vieron, entonces la segunda aquí, bueno, vamos a empezar a enseñar cómo es el requinto. Usted va a contar 7 espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a empezar de aquí con esta gráfica. Vieron que vendría siendo esto, el mismo tono aquí, como ya le dije, de mi menor aquí. Solamente tengo segunda y tercera y la primera queda al aire.
posición de la menor, pero con ese el dedo 4 incluido aquí pisando la primera en el 3. Y aquí posición de mi mayor pisando la segunda también en el 3, que entonces ahí ya empieza a cantar. Así que tengan eso pendiente. ¿Qué hace? En el estribillo. La, 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 la. Entonces, cuando termina ya, ya esa parte del canto vuelve y hace. Lo mismo. Aquí solamente cambia esto. Que pone el dedito aquí en el 4, el dedo 4, lo pone ahí en la primera. Pero ya. Ya después es lo mismo. O sea, no hay variación, solamente. Entonces aquí es. Esta es la parte más difícil que tiene esto, porque son tonos disminuidos. Aquí estoy dando posición de re, pero disminuido. Aquí estoy dando esta posición de mi, que vendría siendo un sol, pero ya aquí sería un sol disminuido aquí. Entonces, aquí sería ya posición de la, que viene siendo un do menor. Entonces, posición aquí de do, pero do disminuido, que vendría siendo. Yeah, solamente pisando segunda y cuarta. Y esto entonces le sonaría. Si se dan cuenta de los tonos. Miren, si se dan cuenta. Miren. Estoy pisando esta posición común, sí, pero mira, desde aquí, desde la cuarta cuerda, miren. Entonces, miren. Miren. Segunda, cuarta, tercera y primera. Miren cómo eso igual que este. Eso viene siendo el mismo tono. Miren. Entonces aquí lo hacemos aquí. Miren. Entonces aquí eso hace. Y aquí, si se dan cuenta, ven que tengo aquí tercera, segunda, primera y aquí la cuarta de ese lado. Entonces,
entonces en la segunda guitarra ya sería posición de re, posición de mi, posición de la menor, posición de do. Pero ahí lo estamos dando natural, posición de re menor, posición de mi mayor, posición de la menor, posición de do. Entonces aquí sería sin la primera, posición de mi normal, o si quieres hacerlo séptima, posición de la menor. Entonces miren cómo hacemos este do, o así. Pero así no le suena, así te suena. Pero si se le hace un poco complicado, lo hacen esa parte, lo hacen natural. Eso es, entonces aquí. Lo hacen así, al paso para que lo dominen. Aquí como ven la posición de si, pero así solamente le agregan el dedo 4 ahí en la cuarta. Y aquí sí. Tienen que hacerlo igual, cuarta, tercera, segunda y primera. Y ya aquí, solamente aquí, esa media cejilla, entonces aquí, así mismo. Miren. Tercera, segunda, primera y de ese lado, la cuarta. Entonces... Si quieren y se le hace complicado aquí, solamente háganlo de la tercera hacia abajo. Y ya ahí empiezan a cantar normal, vuelven y cantan. Entonces, el estribillo... está la bachata Elizabeth completa. Solamente tienen que copiar bien lo que les expliqué aquí y de seguro que se la van a aprender fácilmente. Bueno, mi gente, hasta un próximo tutorial, así que see you soon. Hasta pronto, mi gente.